¡Cállese, hombre horrible! Nanuchi, hola. Se escuchó bien, ¿no? Yo lo escuché re fuerte, pero tenía los auriculares al mango. Capaz por eso. Joya, mejor todavía. Recién mientras comía el pan tostado me acordé de que antes tenía un comando del buen colega Retro Nimrods, que era básicamente para cuando me calentaba, básicamente era un sermón que me hacía. Pero en algún momento moví el archivo de audio y se borró. O sea, se rompió todo el comando. Y era también una huevada así, que decía: Dios santo, ¿qué error he cometido? He fallado en la pulsación de ese botón. Una huevada así. Sarro, ¿vos te acordás del comando o no existías todavía? No habías nacido. ¿Qué comando? Por el culo te la mando. ¡Ja! No, el... Antes... No, pasa que fue hace como 3 años esto. 2 años habrá sido. Era un comando del señor Nimrods, sermoneándome cuando yo me calentaba y puteaba en la manía. Mira que tengo todo el cuello re duro. Ahí va. Pero en algún momento lo perdí. Y no lo encontré, no lo pude recuperar. Pero estaba re bueno, me cagaba de risa. Bueno, a ver. Hoy además tenemos otro comando más. Estoy desde marzo del año pasado en este antro, así que no llegué a ver ese comando. Ah, qué cagada. Claro, vos estás desde hace bastante, pero no hace tanto como... No hace tanto bastante. Bueno, no importa, en algún momento lo recuperaré y te reirás. No pienso gastar un ditín, viejo. Sí, ¿pa' qué? Si en total lo voy a terminar tongueando todo. Bueno, esto es de que estuve jugando al Excite Bike. Vamos a jugar un rato al Excite Bike. Mientras llega la gente y todo, porque si no después... La gente va a querer charlar boludeces ahora. Pará, y este no era. La gente va a querer charlar boludeces apenas llega. Así que vamos a darle 2 minutos para que la gente charle boludeces. Vamos a resetear esto. Vamos a empezar desde el track 1. Tengo más de 200.000 y tienes que no sirven para nada. Da igual que me tongue en 3.000. Bueno, esa es la actitud. Vamos, vieja. El próximo juego a ser reseñado en la mañana es este mismo. Uy, me cebé con él. Oh, qué buen juego. ¿Cómo lo sufrí este, boludo? ¡Osa! Que te está pisteando como un campeón. Eso, recién primera vuelta.
¿Cuánto duraban las carreras acá? Ay, no, no llegué. Permiso. Esa. Esa. ¡Vamos, los pibes! Otro ultimate, dame. Sí, señor. Este es de la NES Series, ¿no? Este es el de la NES Series. Cara encima de desarmalo. Sí, es lo que me gusta de este juego, que te puedes hacer recontra mierda. El Ultimate Games que queda ahora es el Ultimate Brain Games y el Ultimate Card Games. Pero este básicamente lo estoy jugando porque quiero pasar el de ajedrez solamente. Una vez que pase el de ajedrez, bueno, sí, después seguiré con los otros. Pero con la idea de pasarme todos los juegos de ajedrez que hay en la manía y ya, aunque sean en la dificultad más fácil de todas, no importa. Yo no quiero tener más ajedrez. Uy, no, me la puse, me la repuse. No. Dale, dale, dale. Ya está, con esto ya re perdí. Así que mi idea es tanqueármelos. Me queda ese y después vamos a jugar otro más, el Chess Master. Y después volveremos al Ultimate Brain Games a terminarlo. Perdón, Nanu, que no te puedo leer porque estoy muy concentrado. Comando clemencia, por favor. A ver si funciona. Eso, lo que voló ese. Hijo de puta. No, el otro. Ese es el que me mandás a la mierda. Yo digo el clemencia. Aprovechá que te funcan las neuronas, claro. Clemencia, clemencia. Ahí está. Sí, funciona, vamos todavía. Opa. No, me la puse. Kutui vieja. Kutui, se viene micro reseña de este juego el viernes. El viernes por la tarde. Para verlo en familia. Ah, ¿por qué le spameaba? ¿Cómo estás, che? ¿Todo bien? Estamos descontracturando un poquito, aprovechando que siempre la gente, apenas prendo directo, la gente quiere hablar. Y después me tengo que concentrar, así que estamos pelotudeando un rato. Lo que me costó... Este juego yo lo pasé, pero en realidad no lo pasé. Porque este... Lo pasé usando, jugando pista por pista, no jugando todo seguido. Así que me digo que no lo pasé. Pero para mí lo pasé. ¡Ole, hijo de puta! Me quiso matar. Nice, anoche me la puse en la perinia. Se ganaron todas. ¡Vámonos, pibe! Si se ganaron todas, es GG. Se ganaron todas del modo B de la segunda forma. Pero no se ganaron todas de corrido, sino que entraba hasta donde podía y después repetí nivel 4 dos veces, nivel 5 dos veces y me la puse, y así. Por eso digo, depende de cada uno. Para mí se ganó. Hijo de puta. Hijo de puta, salí ahí. Choto, que sos. ¡Guapa! Che, igual ojo que me defiende. Hace un montón que no lo juego, pero... ¡Ay, la puta madre! ¿Este tenía para crear pistas? Tiene para crear pistas y para guardar la partida. O sea, podés guardar la pista que creas. Que eso
Me parece el mejor atractivo que tiene esta versión. 14, 15, dale vieja. 6, 17, 18, ¡ay! No llegué. Bueno, por un par de segunditos. Mientras se juegan todos los niveles, no cambia nada, salvo de una u otra manera. Ya van otra dejar. Genial. Después yo ahí seguía desde el 3. Pero bueno. Hola, ¿cómo estás, Cubero? ¿Todo bien? Dice, para mí no, te voy a denunciar con el cana. Vigilante. Vigilante. Anucha botón. Ah, pará. No están los avatares. Ahora sí. A ver, ¿tengo los temporizadores listos? Sí. F. He perdido. Estos son los juegos anteriores. Yo tengo que jugar Ultimate Brain Games. Vamos a poner este jueguito. Y de paso vamos a boludear un rato. Mientras la viven con la música, que está muy buena. Yo ya... Ahora sí. Sit, sleep, shishir, jueguitos. Bueno, a ver. Igual todavía no vamos a tryhardear esto. Porque primero les quiero mostrar unas cosas que estuve viendo. Primero que nada, tenemos un creador de caras bastante curioso. En el cual te puedes hacer tu propio chaboncito. O chaboncita. A ver, clotes. Vamos a cambiar la cabeza primero. Yo me identifico con... ¡Le puedo cambiar más arriba, más abajo! ¿Cómo estás, Ciro? Bienvenido. ¿Este tiene la mitad de puzzles rotos como el otro? No, este es simplemente ganar uno de cada uno en cualquier dificultad y listo. Ahora, este creo que me identifica más. ¿Arriba o abajo? Y yo sería más o menos... ahí. A ver, sí, yo estoy más o menos ahí. Pelo, vamos a ponerle pelo. Pará. ¿O sabes que yo aprieto hacia la derecha y se cambian al revés los cosos? O sea que se avanza hacia atrás. Bien ahí. Le puedes cambiar el color. Ah, no, el color de piel. Yo quiero ser blanquito. Igual estos son todos mujeres, me parece. Ahí está. Este quiero ser. Oh, Ciro, ya empezamos. Ya te tenés que poner pajero. UBG. ¿Hay alguno con pelo largo, varón? Parece que no. Encima... Pará, no. No le puedo cambiar color de pelo. Es una chotada este creador de personaje, boludo. Head. Higher. No tenés un choto para elegir. Encima son todos los que me gustan son rubios acá. Bueno, me voy a dejar con el sombrero, si no. Ah, boludo, es chotísimo el creador de personaje. Nanu, ¿qué pasó acá? Re fisura. ¿Te imaginas que se puede hacer el fisura? Salen no. No, no le puedo cambiar el pelo. Y no me gusta ninguno, ese es mi problema. Bueno, vamos a ponerle... Yo si no tengo buen personaje no juego. Se dropea la manía, gente. Vamos a dejarle este. Ahí. Ahí. Y esto...
Nariz una bastante prominente. Ahí. Boca está bien la 1. Sí, la 1 está bien. Cejas, tiene que ser uniceja como yo. Ahí está. Y barba. Son horribles todas. No lo voy a hacer barba candado de garca. Bueno, vamos a hacerlo viejo, ya fue. Hacemos musiquita de jueguito de ajedrez, dale. Y salí a abrir. Pero tiene cara de mina. ¿No habré puesto para hacer una mina? No, ahí no tiene cara de mina. Hay botellas y Maguire. Sí, ahí veo, ahí veo. Cuidado con lo que pensás de Lizzie McGuire, Ciro. Sí, eso, ojo. Ojo. A ver, glasses. No, glasses no quiero. Ah, pero un parche en el ojo para más fisura. Y lo ponemos en pelotas, ¿qué dicen? ¡Ahí está! ¡Con la bolsa, chabón! Con la bolsa. El traje de Croto. O igual este ahí de cuero le queda piola. ¡No! 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 ¡Qué carajo! Parece increíble que no hayan separado masculino de femenino. Es un juego muy adelantado para su época. Esto me parece que es un coso igual. Esto es un buzo. No, vamos a dejarle con este. Este me gustó. Y nombre. Nombre le vamos a poner. Para, y no se puede. Recase, bien. Ey, ¿por qué me estás haciendo a mí? Y porque yo represento a mis ídolos. No activaste el timer. En realidad sí se activó, pero estaba minimizado. Pero ahí está. Gracias por avisar. Zable Weisen. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle Edito. Le voy a poner Fisuro. Ahí está, vamos a ponerle Fisuro. Fisuro. Ahí va. ¿Cómo estás, amiga? Y buenas. ¿Cómo estás, John? ¿Terminaste el Dexter? Sí, señor. Se terminó ayer. La idea hoy es pasar este, por lo menos lo que es el ajedrez de este juego, porque son varios, y después jugar el otro juego de ajedrez que tengo en la manía y ya sacármelos de encima de una sola vez. Y listo. Bueno, este se va a llamar Fisuro. Y vamos a Sabe. Che, igual para... te toca rendir. Suerte, chabón. ¿Ves? Todos los hombres usan minitas. Corrección, todos los hombres pajeros usan minitas. El Ciro, el Sabarwaisen, el John seguramente. Este me gustó más. Yo en los juegos me gusta usar varones. Si los paso 20 veces, ahí pruebo un personaje minita. Yo siempre hago un pelado grandote, lo siento. También es válido. Bueno, otra cosa que quiero mostrar es esto. Vos acá tenés Sink Ships, Mahjong, Backgammon, Chess, Checkers, Reversi, Dominó y 4 en línea. Para pasar este juego tengo que pasar uno de cada uno, por lo menos. Pero quiero empezar con ajedrez, por esto que digo. Antes de empezar a jugar les voy a mostrar una cosa. Che, Fisuro quedó re facha ahí. Este juego tiene todo un tutorial integrado, que vos básicamente apretás Start. Tenés opciones de la inteligencia artificial, más agresividad, más defensa, más estrategia. Podés cambiar el tipo de tablero. Yo creo que voy a jugar con este. Contra una colegiala, una Nikki. Perspectiva o estándar. Este se ve bastante bien también. No, pero me gusta el de perspectiva, la verdad. Human on top. Alternate colors. Después elegirle el volumen de la música y de los sonidos. Y los temas. Este es el que la revive. Ojalá, este ya fue.
Después, setup board. Esto es para hacer desafíos propios. Lo voy a poner así como para que después cuando lo tenga que mostrar en la reseña. Solve problem, seleccionar task. Mirá, hay un modo de entrenamiento también. Este. ¿Qué decía este? Hay que hacer un jaque mate en 2 turnos. Qué piola. Encima recién reventó un transformador y se cortó la luz en casi todo Rosario. No, chabón. Están buenos todos los temas, y pero este es el mejor. A ver, yo acá tengo esto. A ver. Esto es básicamente lo que hice en el Dexter. Si yo traigo esto para acá. No, para aquí hice. Tengo que sacar. Select task. Ahí está. Ahora estoy haciendo cagada. Está new. Ahí va. Bueno, se supone que perdí porque no lo logré en 2 turnos. Pero básicamente es lo mismo de antes. Select task. Este. Show details. No te dice quién lo hizo, pero te dicen de dónde lo sacaron. Está bueno, esto está piola para practicar. Bueno, la cuestión es que vamos a empezar uno, pero para, ¿cómo hago para empezar esto? How to play. Tutorial básico. Vamos a leer todo ya que estamos. Es bastante educativo y el Chess Master sí tiene todo un tutorial que es un libro básicamente. Los ejércitos siempre se refieren como blancos y negros y se ponen en. Bueno. El rey es el más valioso. La reina se puede mover en cualquier dirección, pero no puede saltar sobre otras piezas. Tampoco puede cambiar de dirección mientras se mueve. Tienes tutorial de cada una de las piezas. Los puntos, que esto es algo bastante copado una vez que te empezás a meter en el juego. El objetivo y el final. Bueno. Yo quiero salir de ajedrez ahora. Trae a la mierda todo. Vámonos a ver esta idea vieja. Vamos a poner chess. Pero lo que yo les quiero mostrar antes de empezar a jugar es que hay un botón que no estoy encontrando. Ah, porque es el select, me parece. No, tampoco. Dame help. Tutor. Tenés un botón para ver el tutor. ¿Qué es el tutor? Es un chabón que agarra y te dice qué piezas te conviene mover en cada movimiento para hacer una partida óptima. Por ejemplo, acá te dice que te conviene ocupar el centro desde el principio. Y si usas este, tal vez no sea la mejor opción. Con este puedes mandar al caballero. ¿Y para qué sirve esto? Vamos a empezar una partidita para boludear. No, no, no sale tongo. Esto es para pelotudear. Vamos a hacer un par de movimientos. Porque lo interesante viene ahora. Llegado a este punto, por ejemplo. Avísenme si está bien la música o si la bajo un poco. ¿Ves? Por ejemplo, te dice que ahora mismo la mejor opción que tenés es tratar de encontrar un mejor lugar para el rey. O si no, podés hacer una captura para este peón, pero no te conviene por el tema de los puntos, porque comer a la reina, comer un peón con una reina, es medio al pedo, te puede dejar en peligro la reina. Este también dice que es desfavorable, porque no te conviene con el tema de los puntos. Este dice que podría ser útil llevar al rey para allá. Está bien al palo la música. Este te manda una mejor posición para el caballo. Y bueno, básicamente vos tenés que ir jugando partidas y cada tanto ver el tutor como para que el chabón te aconseje.
Estamos aprendiendo a jugar ajedrez, algo así. Estoy más que nada mostrando lo que tiene este juego para cuando tenga que hacer la reseña. Pero aparte quiero mostrar esto ahora, para que charlemos ahora, y cuando empiece a jugar la partida, me dejen concentrarme tranquilo y todo lo demás. Pero bueno, también te dice qué cosas no deberías hacer, como por ejemplo mandar a los peones de los costados hacia adelante al principio de la partida porque es al pedo. Bueno, habiendo dicho esto, voy a tomar el último ciervo cacho de café frío. Voy a lavar un cacho la cara. ¿Cómo se sale esto? Y también puedes grabar la partida. ¿Y demo qué es? Ah, mira, y demo es para que jueguen ellos solos. Zarpado. Bastante completo, la verdad, este juego. Para hacer la basura de los ultimates, es muy completo. Es más, los voy a dejar con la partida y yo me voy. Y ya vengo y jugamos en serio. Boludo, por el corte lo sorprendieron todos los parciales de hoy. No, qué garrón, chabón. Qué bajón. Quería rendir ya hoy, dijo el niño estudioso. Qué garrón, boludo. Bueno, tener un día más para estudiar. Bueno, mejor quédate viendo el directo, ya fue. Vamos, viciá. Venía a aprender ajedrez. Quiero sacármela encima y rascármela. Y sí, va a estar un día más todo pensando, oh, la puta madre. Che, a ver si gana el mío. Me parece que ya perdió. Y ya perdió porque él empezó como el orto gracias a mí. La respuesta es Backgammon. Tenemos Backgammon también, que no sé jugar, pero bueno, ya llegará. Bueno, para allá fue, me cansé. El Fisuro perdió. Vamos a quitar. Bueno, gente, sí, eso es lo que quiero, John, dejarme de joder con juegos de mierda y sacármelos de encima y listo. Gente, comando clemencia. Nadie sabe jugar a Bacamón. A partir de ahora finaliza el horario apto para todo boludeo, porque ahora me voy a concentrar y... Sí, porque acá tenemos un Mahjong, pero es el Mahjong solitario que no es Mahjong, es un solitario. Bueno, ahora sí, comando clemencia, para no decir me chupa un huevo todo lo que estén hablando ustedes. Cáguense a trompada, hagan lo que quieran, modo serio. Vamos a ponerlo en fácil, en muy fácil, porque en fácil me gana demasiado y en very fácil también me gana demasiado. Pero con pasar en cualquier dificultad cuenta. Así que ahora... mátense entre ustedes. A mí me gusta avanzar así. Y después así. Después. Vamos a traer este para acá. Bueno, tal vez no tanto. O sí. Sí, no veo por qué no. Pero ahí ya no me gustó. Bien, vamos a desplegar nosotros también a los caballos. A ambos. Para controlar ya un poco más del centro. Bien, y ahí
En teoría no me puede hacer nada. ¿Por dónde voy a salir con las torres? Y yo siempre salgo por el centro, pero me parece mejor desplegar primero. Momento, que no sé bien por dónde arrancar. Pero bueno, vamos a arrancar. Ya sé, vamos a arrancar así. Perfecto. Se comió la baiteada. Ahora vamos a venir acá. Vamos a traer esta acá, para ya ir preparándome. Uf, pero igual este hijo de puta ya me arrancó recagando. Déjalo ahí. Y ahora vamos a avanzar hasta acá, ponele. Vamos a encapsular acá. Ay, no, no puedo, porque ya lo moví antes. Qué pelotudo. Encastillar, digo. Bueno, entonces acá básicamente ya perdí. Me hizo mierda. Suerte vos, pues, gracias, Nanuchi. Vamos a traer acá. No, no me conviene esto. Tal vez debería haber avanzado por otro lado. Pero bueno, ya fue. Aunque así estamos, ¿eh? Ay, qué pelotudo. Ah, ya está, ya perdí. Y si lo mando ahí me va a hacer mierda. Este es mío. No, puedo sacar este caballo de encima, eso es lo que me jode. Uy, así no. Pero al hacer eso, jaque. Bien. Y me lo mata. Puta madre, me dejó el caballo retrabado. Atentos a lo cualquiera que voy a hacer ahora. Ah, perdí, que hijo de puta. No me convence. Tal vez. O sea, si yo este mando para allá arriba, le hago mierda a la torre. Me sirve, pero después me recompromete. Y yo creo que la voy a sacrificar, ya fue. Déjeme pensar. Porque si yo vuelvo con el caballo.
Si yo al caballo lo saco, me va a matar estos de abajo y ahí ya perdí. Estoy viendo por dónde podría avanzar acá. Arre que me maté solo. Ya está, ya perdí. Hijo de puta. Y ya está, no puedo moverme a ningún lado. Perdí. Hijo de puta. Si es que cuando me pone esta música de mierda pierdo. Es por la música, no soy yo el malo. No, pará. Cualquiera. Hijo de puta, no cayó. Quería que me ataque con la reina acá, cosa de yo mandarme y hacerle mierda, pero no. Se ve que tan pelotudo no es. Entonces, de acá. Este es el punto en donde yo no sé muy bien qué carajo tengo que hacer. Realmente. Entonces vamos a seguir desplegando tropas. Este vamos a traer arriba. Bien. Este de acá no me sirve, este de acá no me sirve. No, yo este creo que lo dejaría ahí. Y este de acá, ¿cuál sería mi objetivo al hacer esto? Ninguno. No me sirve de nada este movimiento. Sí, podría empezar acá. Si este viene acá, yo se lo morfo. Así que ese no es problema. Y además me encapsula esta defensa acá. A ver, si yo le mando acá. Buenas, Dani. Bienvenido. Voy a intentar una pelotudez.
de puta. No me salió lo que quise hacer, pero la re y la oportunidad. Gracias, Dani. Nos vemos, che. Ya fue, esta ya la perdí. Ah, qué choto, me hizo mierda. Ah, no la vi. Bueno, fue. De vuelta a la misma. Si él empieza con caballo, yo empiezo con caballo. Él empieza con esto, yo empiezo con caballo. Qué pelotudo, otra vez la misma. Hey, Sunfall, welcome. No, para este ya no me sirve. Este ya está perdísima. Buenas, Wonder. Buenas, buenas. Bien. Es arriesgado esto, pero... No te puedo creer que se regaló la reina tan fácil, boludo. Qué bien. How games. A lot. There are like 10 games, but they are not that difficult. I only want to beat this one right now. I am sorry, but I can't talk. Need to concentrate. This is my chance. He already wasted the queen. Acá me lo mata. Bien. The thing is, I don't know how to play chess, so... I need to be careful here. Yeah, I really like the soundtrack here. Voy a pensar un poco acá. Oh yeah, the quality is awful. I agree. Vamos a ver, este me está bloqueando acá, este me está bloqueando acá, este no está haciendo nada. Y este de acá está amenazando a este solamente. ¿Vale la pena cambiar un caballo por un caballo? El tema es que yo no tengo nada para contrarrestarlo ahí. Bueno, lo que hago es que lo desarmo acá. Este mardo, sí. Vamos a probar una cosa.
Bien. Ahora el tema es girar hacia allá. Yo esto no puedo. Este es un suicidio. Tengo que ver qué hago acá. Tengo que prepararme de este lado. Tengo que ver cómo avanzo acá. Con este caballo no puedo hacer mucho realmente. Este se tiene que ocupar de este de alguna forma. Y yo acá, esto también es lo raro. Yo puedo traer la torre para acá y empezar a hacer algo acá arriba. Por ejemplo, yo traigo esto. No la vi. Comprometí el caballo con un perejil. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, el tema es que ahí me mata la reina. Ya fue. Lo recagué acá. Jaque. ¡Gané! 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 ¡No podía hacer nada! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡En tu jeta, boludo! ¡Vamos, lo pibe! ¡Le gané de ojete! Y encima le gané a la Ann que tanto odio. ¡Ganamos, Nan! ¡GG, viejo! ¡Esa! ¡Ah! Estuvo re jodido. Estuvo jodido, pero me la regaló al principio, boludo. Me dejó la reina. Re bien. Uno para aquí se. Vamos, wins 1. Vamos todavía. A casa, ajedrez, peste, boludo. A casa. Se chilló el ajedrez nomás. Después voy a tener que volver para terminar el resto de los juegos. Oh, cómo se regaló, boludo. Cómo se regaló. Vamos a hacer una de prueba, pero de prueba. Ahora vamos a jugar al Chess Master después de este. Vamos a traer este para acá. Vamos a ver qué tan diferente juega Tom. Este me va a matar a la reina. Juega bien este, ¿eh? Demasiado bien para mi gusto. Ahora viene la reina. Bastante predecible igual te digo, ¿eh? Ay, cualquier ese. No era eso lo que yo quería, pero bueno. Cuestión que... Opa. Yo le quiero sacar a la reina, no me importa nada el resto. Sí, este juega muy bien. Este no es nada que ver al anterior. Quiso. Qué guacho forro. Me va a rematar. Vamos a traer acá. Bien hecho. Podría perseguir acá, ¿eh? No sé si el otro va a ser más jodido o igual que este realmente. Luce, no me puedes dar consejos.
Está prohibido. A ver, yo caballo ya no tengo más. Tengo alfil, torre. Se me están recontra encerrados. Entonces, otra está acá. No, bueno, igual no me pueden boludear así, por favor. ¡Ah! Me recagó, no la vi. Ah, ya está. Este es re jodido. Igual este no es necesario, este ya lo estoy haciendo de cabezón nomás. Para ver qué tan jodido es. Qué boludo, lo redescuidé. Claro, este ya me está reganando, pero reganando mal. Zarpado. Sí, eso, traten de no boludear porque hay tabla, ya me pudrí de los chistes, boludo. Y si no saben jugar, no comenten. Al pedo. Como que me hizo un poco de goma este. Vámonos más. Eso, si saben jugar, tampoco comenten. A ver. No, no me importa, John. Me chupo un huevo, anda ahí. Si sacrifica a la reina, tengo una chance. Una chance muy pequeña, pero es una chance. Pero yo tenía que traer algo acá arriba. Y es mucha preparación. El online del 1 y 2 están hace rato. ¿Qué pasa si yo traigo a este acá? Y me lo va a matar, pero no me importa tanto. Ah, re que no se puede ir para atrás con este. Bueno, la cuestión es que este obviamente me lo va a targetear ahí. Y yo acá no tengo cómo contrarrestarlo, porque yo acá le como peón y me come caballo. No va. Y la torre no la sacrificaría tan temprano, la mandaría por el centro. Bien. No me da tiempo a mover. Sí. Claro, el tema es que si yo muevo este acá, si yo muevo acá lo mate, si yo muevo acá me lo mata el de arriba. Y yo todavía no tengo cómo matarlo ese. Si yo vengo acá tampoco. Si yo vengo acá tampoco. Estoy muy bloqueado. Muy bloqueado. Si yo muevo este acá, el otro me mata acá, estoy en la misma. Ah, creo que acá me retiene.
A ver, yo me muevo donde me mueva, ahí perdí. Salvo que sacrifica a este. Y perdí. Estuvo buena esa partida, ¿eh? Yo lo que siempre hago mal es esto igual también. Vamos a avanzarlos, pero de a poco. No tanto. A ver, si yo muevo a este acá. No es tan boludito. No es nada boludito este. Es muy astuto. Creo que voy a mandar a este. A este arriba. Y yo creo que acá. La verdad que acá no sé qué hacer ya. Pero... yo esto ya lo tengo cubierto por reina. Si además yo cubro acá arriba. Y pasa que no me conviene justo desde ahí. Si yo mando por acá, muero. Si yo esto lo hago subir, pierdo. Y vamos a subir este. Vamos a hacer lo mismo que él. Bien, este me está atacando a estos dos, pero no me importan, la verdad. Porque están los dos cubiertos. Así que... si yo este lo traigo acá, un intercambio, pero no me sirve. Y si yo este lo traigo acá arriba, este va a comer acá. Así como está, está muy bien organizado todo. Este acá es perder. Bueno, mi problema está en que yo no sé controlar el juego a partir de este momento. Una que se me ocurre es hacer esto. No, no era así. Perdí. Qué boludo, no era así. Bueno, es lo que se puede hacer es... hay una forma de volver para atrás. Que no me acuerdo cómo era. Igual no la voy a hacer. Qué boludo, ese era el clave. Ahora... esto ya no me sirve. Porque él me mata a la reina. Y yo apenas le maté una torre. Así que acá ya perdí. No la vi. Y ahí voy a perder también. Y ahí perdí. Anda a cagar. Yeah.
sí, ahora me comen la torre, cabe. La reina, digo. Sos revivo. Bueno, este ya está perdido. Bueno, este fácil está muy jodido, así que este no se va a jugar una mierda. Vamos a parar los timers acá. Ya queda ahí, vamos a sacarlo. Vamos a poner el Chess Master. Y yo ya vengo. No, Ciro, callate, deja de decir eso. Bueno, va a empezar este, el Chess Master. Que este tiene Standard Game, Handicap Game, Board Setup Game, Load Game, Multiplayer, Tutor. Vamos a ver el tutor primero. Tenemos reglas básicas. Tenés un montón de cosas. Introducción. Este tutorial te explica las reglas básicas y cómo moverte en el ajedrez. Si ya sabes lo básico, ve el tutor para aprender estrategias. Juegas en un tablero de 8x8. Right on right, I need to wait to remember this. Rules on the chessboard. Bien. En el 4 están los rangos. Están las filas y columnas. Listo. Chess es una guerra entre dos. O sea, el ajedrez es una guerra entre dos ejércitos, blanco y negro. Cada ejército tiene un rey, reina, dos torres, dos alfiles, dos caballeros o caballos y ocho peones. Empieza poniendo el coso blanco en tu lado. Bueno, básicamente te explica cómo poner cada uno. Y lo mismo para los negros. Empiezan los blancos, pero solo puedes moverte de a uno. ¿Quieres saber más? Sí, espera, este no. Chessman Introduction. Las piezas. Introducción. Hay seis tipos diferentes. Rey, reinas, torres, caballeros, alfiles, peones. Cada pieza tiene su manera de moverse. Para jugar al ajedrez debes aprender cómo se mueve cada pieza. ¿Quieres saber más? Básicamente esto te dice que vos podés moverte en esos cuadraditos.
La reina se puede mover en todo esto. La torre solamente en cosos. El bishop diagonales. El caballero en coso de L. Y los peones normalmente se mueven de a uno. Menos cuando capturan, que lo hacen en diagonal. Listo. Jaque y mate. Cuando es tu turno para moverte y tu rey puede ser capturado por el oponente, en el próximo estarás en jaque. Ah, mirá. Jaque mate en dos o tres cosas, copado. Que es moviendo la reina hasta un costado, pero claro, tiene que ser que el chabón justo haya movido todo así, es muy... Muy justo. Ese es el objetivo del juego. Y está le mate, esto sí quiero aprenderlo. Ocurre cuando el lado que se mueve no está en jaque. Y todos los posibles movimientos están en jaque. Ok. Ah, mira, eso es para hacer un empate. Ah, mira, es para zafar. Claro, el negro, si se mueve para arriba. Mira, qué loco. Este viejo es el jefe final de este juego. Interesante, está bueno saber todo esto. Reglas de las piezas. El rey. Es la más importante. Uy, es la que usas para ganar. Esto es lo básico. Puedes capturarlo. Reina. A ver qué tiene para decir. Sí, este es un tutorial tremendo. No digo que vayas a aprender mucho, pero por lo menos te pone con lo básico. Reina se puede mover horizontalmente entre rangos, verticalmente entre filas y en cualquier diagonal. Pero no se puede mover sobre otras piezas. Esto lo aclara por el tema del caballo, nada más. La pieza más poderosa. Lo mismo de antes. Este se mueve en diagonal, pero siempre se mueven las del mismo color. Y están restringidos por eso. Y este, sí, es buenísimo este.
Ah, mira, siempre aterrizás en uno de diferente color. Eso nunca lo había notado. Claro, vos, ah, mirá, vos tenés que ir trazando ahí un circulito. Mirá vos, no sabía eso. Es útil esta mierda, ¿eh? O sea, yo siempre hacía manualmente, me fijaba a ver acá, acá, acá. Pero si lo llegás a ver de esa manera, está bueno. Y por último el peón, que te va a decir que avanza de a uno, salvo en el principio, que ataca en diagonal. Movimientos especiales, en passant, esto es lo que quiero ver, esto sí que es recontra útil. En passant es un tipo especial de captura solo para peones. Suponete que fuiste al E5, bien, o sea que subís uno. Y tu oponente mueve dos más. Ajá. Ah, mirá. No, qué copado. O sea que esta regla básicamente es, si un peón no se mueve y tenés al otro arriba, y vos haces un salto de dos hacia arriba, como en este caso, podés tomar el de la derecha. Pero solamente lo puedes hacer en el siguiente. Mirá qué buena onda. Bueno, castillo sí, ya sé cómo es, básicamente. Mueves al rey a dos espacios. Es una excepción del juego. Y se da vuelta, listo. Ah, pero también sirve para el otro lado. Esa no la sabía. Pero ninguno se tiene que haber movido antes, listo. Interesante, interesante. Y bueno, la promoción es que básicamente llegas con un peón y lo puedes promover a lo que se te cante el choto. Notation. Algebraico. ¿Pero qué te sirve? Claro, esto es para aprender a leer en otras cosas. Esto es al pedo. Básicamente para describir cosas de... Es para resumir partidas de ajedrez, pero por escrito. No me sirve. Descriptive. Torre al pedo. Estrategias. Tiene un montón esto, boludo. Básicas. ¿Qué es esta alma? ¿Qué es Zugzwang? No sé. Jaque mate. Los peones solamente pueden ir dos movimientos. Tuki, 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 jaque mate. Ah, ya entendí. Esto es para tratar de defenderse. Solamente te sirve para dos turnos. Pero con estos dos te sirve para cuatro. ¿Qué movimiento puedo hacer para forzarlo en el siguiente turno? Y este. Pará, uy. Uy, no, pará.
Bueno, vamos a pasarte el tutorial de vuelta. Tutorial no lo voy a hacer todo, pero quiero ver qué se puede llegar a aprender de esto, por lo menos. ¿Qué movimiento puedo hacer? ¿Yo quién soy? ¿Blanco? Ese no, entonces. Y lógico. Llevas a este para arriba. Ah, no, al revés, qué boludo. Ve, está bueno porque te enseña. ¿Cómo hacer un mate acá? Tengo que traer este para acá. Trae bien, sí. Ah, qué boludo. Vaya, hacia adelante, y lo mismo. Si total faltaba un turno más. Ok. Bueno, ojalá hubiera sabido esto antes. ¿Cuál es el movimiento más rápido para el blanco acá? A ver, yo tengo que obligarlo aquí. Si con este de abajo no tengo nada. Si yo hago esto, él puede hacer hacia abajo. No entendí la consigna en este igual. Este no es, a ver. Ah, me estaba diciendo que lo debería haber perseguido así. Ok. Excelente. Y el Zugzwang es cuando desperdicias un turno a propósito para hacer que el otro se mueva, sí o sí. Buenísimo. Reyes y peones. What is the opposition? Claro, esto es básicamente para forzar un empate. Ahora, acá es para ganar, dijo. Tenía que traer para acá. Correcto, vamos, aprobé, Nanu. Aprobé. Y que en panel bloque no usa pases para un can open. Bueno, ¿ves? Estas son las cosas recontra avanzadas. Gracias por el abrazo. Estas son las cosas recontra avanzadas. Que tenés que saber para jugar piola. Bueno, igual este mucho no me interesó. Reinas y cosos. Claro, esto es lo que hago yo, básicamente, llevar a eso para crear una reina y ganarle. Y ahí ganarías vos porque tenés la ventaja. Básicamente una carrera para ser reina. Oh, qué piola. Bueno, ya me aburrí. Chess Rater, ¿qué es esto? Challenge Set 1000. White to move. Este también tiene los desafíos del otro. ¿Y dónde está el suyo? No entiendo bien las piezas en este. Creo que este es el rey. ¿Y yo qué tengo que hacer?
Bueno, básicamente son los desafíos, fue. Vamos, Games. Mira. Poco de historia del ajedrez. Qué al pedo. Está bueno que lo hayan incluido todo esto igual. Lo que sí, vamos a poner un setup. No, bueno, esto es para hacer música. No, esto es para. ¿Cómo carajo? ¿Cómo carajo agarro? Ah, mira. Lo mismo, creador de mapas personalizados. Bueno, fue. Entonces, esto acá no es nada interesante. Yo quiero salir. Borset to game. No, no es esto. Acá. Esto es lo que quiero con el botón select. Tenés oponente. Por defecto está puesto este, que es como el número 10. Y es recontra jodido, así que no lo voy a pasar ni en pedo. Y la final sería esta, el True Master. Que imposible. Para acá hacía el gordo de coso. El gordo Newell. Digo, el gordo Gaven. Yo voy a jugar con Ryan, que es el beginner. Que este pibe yo creo que le puedo llegar a ganar. No tiene musiquita, por ahora no. Vamos a ver si tiene después. Tiempo de respuesta lo voy a poner 5 segundos por movimiento, porque esto puede tardar minutos enteros. Sí, yo lo voy a ganar a los pibitos. Que se jodan. ¿Quién juega? Jugador contra ahí. Teaching mode. Esto no quiero. Y puedes cambiar la decoración de los cosos. Sabor Vamos a probar un par, como digo siempre, para la reseña. Ah, no, hay perritos. Ah, no, hay perritos. ¡No! ¡Es muy lindo! ¡Es muy lindo! Entiendo por qué hice el wrong drop, igualmente. Che, está muy piola esto. Vamos a hacer una cosa igual. Vamos a cambiar un par. Para, de vuelta, para que quede en la reseña. Esto parecen los honguitos del Super Mario Land. De madera. El Saber versus el Naru. Es durísimo el control. No, este es durísimo el control de este juego. Quiero ver cómo es el de Saber Bison. No, este es horrible. Esto es todo de circo, todo inentendible. Muy feo. ¿Y el de los delfines? Pará, invasores. Este tampoco se entiende una goma. Vamos a poner el clásico. Vamos a ponerlo ahí. Está. Ahora, New Game. Bueno, voy al baño y arrancamos esto. Y si gano este ya es GG. Y este sí es GG completo. Así que la mierda. El de perrito estaba bueno. El tema es acostumbrarme a las fichas. Pero por la duda voy a jugar con este, porque si me llevo a confundir al final, cagué.
Ah, pará, qué pelotudo. Versus el Nau. Yo leí versus el Nanu. Nada que ver. Sí, entendí, por el bebifio. Calle ese hombre horrible. Bueno, vamos a jugar. ¿Tenemos el timer? ¿Tenemos todo? Sí, vamos a jugar. A ver. ¿Y pero qué quiere que haga? Se juega horrible este. El otro vos tocas la pieza y toca la pieza. En este tenés que ir moviendo la mano. Y es como que se imanta y es medio raro. Lo que sí, pará, vamos a. Response time, vamos a ponerle 5 segundos por las dudas. Bueno, vamos a empezar con la misma que hago siempre. All moves replayed. Ah, mira, esto es para. Es básicamente para ver. Claro, es para volver atrás. Lo que no entiendo es por qué hice wrong drop ahí. Pero bueno. Voy a tratar de ganar a este pibe, por lo menos. Con eso ya soy feliz. Es que vos a veces apretás la ficha y no lo lleva, boludo. Che, les invito a que pongan música los que quieren en algún navegador o algo, porque yo acá no voy a poner. No me gustan los colores chillones que tiene este. Tengo que ganarle al nene. Ojalá le pueda ganar. Bueno, de por sí el nene me regaló un alfil. Me parece que me bajó una versión rota del juego, ¿eh? No, si luego no podés poner música. Quítate tú. Lo siento, Ciro, pero no. A ver. No, me parece que esto no está funcionando, ¿eh? Porque hoy me pasó cuando cargué el Excite Bike, va ayer, para hacer una cosa de la reseña, me pasó que cargué una versión que estaba toda rota y no se apretaban bien los botones, básicamente. Y me parece que me está pasando lo mismo. Si se puede jugar igual, ya fue. Pero yo lo que quiero es mandar acá. Bien, interesante lo que hizo. Yo igual lo que quería era desplegar a este. Hasta acá. No, hasta acá. Bien, trajo a la reina ahí. Si yo este lo traigo acá, puedo comer a la reina. Si no, me va a empezar a comer de abajo. Y se lo dejo en diagonal. Está bien ahí. Vamos a cuidar. ¿Qué puede hacer la reina acá? Puede matarme a este de abajo o al que está en diagonal. De cualquier forma la puedo matar. Capa, ¿qué dije ahora? Entonces, haciendo esto, puedo sacrificar reina por reina. Me sirve.
Para no cometer el error que cometí antes, si yo vengo acá, puedo forzar a que la reina se vaya. Si yo vengo acá, la reina o se va o me va a comer a alguien. Y si yo vengo acá, también. Voy a amenazar acá. Oh, esa no la vi. Esa sí que no la vi. Y esto es un problema para mí. Así que vamos a amenazar acá. No, para. Pero yo no quiero usar este. Sí, está roto esta versión, me parece. Yo quiero. Si yo este lo muevo arriba, entro en jaque. Con lo cual él va a poder entrar acá para defenderse y yo lo voy a matar. Y al hacer esto, deja a la reina libre y me recaga. Si yo vengo acá abajo, le dejo en problemas la reina, se mueva como se mueva. Ah, y esa no la vi venir, qué hija de puta. Qué pendejo de mierda, qué pendejo de mierda. Me la hizo re bien, boludo. Tanto caballito al pedo tengo. A ver, entonces. Sé que acá no tengo ni que moverme. Maldito niño prodigio. Pendejo superdotado. Y la puta que lo parió. Si yo lo subo ahí me va a matar y no tengo nada para hacer. No quiero sacrificar a la reina. Si esto lo mando para allá. Qué boludo tuve que haber movido este. Me cago. Y encima está en azulito. Y los azulitos no me sirven de mucho. Y sí. Boludo, me ganó este pendejo de mierda. Pará, no, esta versión está rota. Esto no se tiene que jugar así. Porque esto está. Esto así no es normal. Se mueve muy rancio. Yo tengo que apretar el botón muchas veces para que haga algo. Me saca eso. Encima ya perdí. Ah, ya está, me chupo huevo. Ojalá así. ¡Qué pendejo de mierda! Creía que lo estaba ganando yo. Se me está comiendo los inputs de una manera asquerosa. Dos veces tuve que apretar ahí. En la anterior como cinco. O tenés que mantener apretado. Qué juego choto, ¿eh? Porteo berreta que hicieron. No sé si es culpa del porteo, pero igual, muy choto.
No está haciendo nada. Si esto yo no muevo acá, no targeteo nada. Pero él a mí tampoco. Si yo esto lo muevo acá, tampoco. Si sí, lo puedo llegar a mover acá. Es que no sé qué quiero lograr con esto tampoco. Así que no. Vamos a traer. Estoy pensando subir un peón o subir a la reina. Ah, ya sé. Apreta. Uy, boludo, tarda 5 segundos en hacer la acción. Va para allá, bien. Y yo ahora. Un nodo. Ahí está. Cuando la deja, tarda 2 segundos. Cuando levanta una ficha, tarda como 3. Bien, me. No, está bien lo que hice, está bien lo que hice. Me sirve. Porque yo ahora voy a hacer esto. Ahí. Y de esta forma me caiga la reina. Él solamente me cagó este caballo. Toma, te cae la ficha más poderosa, pete. Ah, bueno, decido cagarme ese otro. No me afecta. Y mi amarillo está acá. Tres segundos para agarrar la ficha, boludo. Este me va a querer matar al alfil. Y yo esto no se lo voy a permitir. Ese realmente no me interesa lo que haga. Así que yo ahora puedo. Si moví este caballo, si yo lo traigo acá. No, no me sirve esto. ¿Qué carajo estaba haciendo yo acá? Claro. Ya entendí por dónde va el asunto. No la tengo tan clara como pensaba. Pero algo puedo llegar a hacer. Yo lo que quiero es, si yo subo a la reina acá, este es el azul. Pero antes tenía que matar al otro. Yo quiero atrapar al chabón acá, básicamente. Vení con una torre o con la misma reina hasta acá. Hasta acá arriba. Y ahí ya lo recago. Pero no tengo espacio para pasar por ahí. Entonces. Si yo hago esto. Ahí. Sí, vamos a empezar así. Uy, no lo vi, boludo. Qué choto. Bueno.
hecho no me importa. Porque esto me habilita lo que yo quiero. Que es esto. Bien. Tuki. Mira cómo cagonea, mira cómo cagonea. Ya lo tengo, ya lo tengo. Tengo que hacer bien una jugada acá con los cosos. Si yo esto lo mando acá, ¿qué pasa? Me lo va a comer. E igual esto es lo que quiero. Bien. Porque yo ahora vengo acá. Bien, perfecto. Y con esto... Ahí ya lo tengo, ¿eh? Bienvenido, bruces. ¡Gané! ¡Jaque mate! ¡Jaque mate! No se puede mover más. ¡Ganamos todos los juegos de ajedrez, carajo! Le ganamos, pendejo insolente, forro, sorongo choto, pibe feo, y tu mamá no te quiere. Ah, boquita, no hay más ajedrez, gente. No hay más ajedrez. Che, qué buena partida que estuvo esta, ¿eh? Me siento cómodo jugando contra el nene. Qué buena onda. A ver, ¿cómo se hace? Select. New game. Quiero ver qué es el handicap. Ah, cambiarlo como quiera, es lo mismo de antes. No quiero. Ah, qué bien, boludo. Qué bien. Sí, ahora lo todo lo bien, se lo merece. Oh, quita. Este newcomer me va a hacer mierda. Este es chino. Este es chino. Si es chino, perdiste. Vamos a jugar una para pelotudear como hacemos siempre, pero este no tengo intención de ganarle. Ya está, terminamos ajedrez para siempre en la G de la manía hasta donde sé. No hay ningún otro juego que incluya esto. Si es chino estás destinado a perder, exactamente. Tititín, titín. Oh, me cagó. Esta es la misma que pasó antes. ¿Cómo le gané al nene, eh? ¿Cómo le gané a ese nene? Anda a casa, pete, le dije. Sí, esta es exactamente la misma jugada de antes. Si se fijan, está pasando lo mismo. Chan, chan. ¿Y esto de qué me sirve traerlo acá? A matarlo ahí. Yo creo que de nada. Esto es muy tentador, pero esto ahí no me sirve. Felicidades, señor cara de nalga. Muchas gracias, nanucha querida de mi corazón. A ver. En este, si yo le mato acá, no me sirve. Porque esto es algo que tienen preparado, seguro. Así que no. Yo lo que le voy a hacer es comerle acá y amenazarle a algún otro. O le puedo comer este. Este definitivamente lo hizo a propósito. Es la misma jugada que me hizo antes. Sí, 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 es la misma jugada que me hizo antes. No en la que gané, sino en la anterior. Y
yo si vengo acá, este ya me mata, así que no puedo hacer nada. Chino Arca, Japa, heladera. Comando Clemencia, por favor. Si yo vengo acá, me mata. Si yo vengo acá, le puedo llegar a sacar dos fichas. Tin, tin. Acá donde desarmo y empiezo a hacer cualquiera. Fíjense. Fíjense cómo desarmo y empiezo a hacer cualquiera. No me importa nada, vieja. Exactamente. No importa, yo ya sé agresivo. Si el chino la queda, la queda. Oh, no, qué boludo, no lo vi. Agarra, ahí está, por favor, ahí. Ahí va. Supo trompo, pom. Mirá qué escalado que me tiene este hijo de puta, de que no le puedo hacer nada acá. Ah, pero sí puedo hacerle. Bien pensado, hijo de mil, ¿eh? Bien pensado, hijo de mil. Yo creo que me encerré solo. Estoy llamando hasta acá. Hay una triqui triqui. Media rara si hago esto. Pero el tipo cayó. Y le morfa a la reina. ¿Vos entendés que le morfé a la reina? ¿Vos entendés que le morfé a la reina? Y si yo hago esto acá, el otro me va a matar ahí. Básicamente esto lo hizo para encerrarme acá. Bien hecho, niño. Bien hecho. Si yo agarro y avanzo. Puede ser útil. Yo tengo que sacarle a estos. Y para eso, voy a traer a la reina acá. Bien, bien, bien. Nada mal, nada mal. Hice lo que quería. Exactamente lo que quería. ¿Qué va a hacer ahora? Bien. Esto de acá no me interesa. Y yo encima le puedo morfar esto. Sí, no voy a ser tan boludo de caer acá. Oh, pará, incluso puedo llevar a este. Y lo dejo en jaque. Pero, no, antes debería matar a este. Entonces, si yo agarro, si yo le saco un par más acá, puedo mandar todo lo que necesito. Si yo le como el caballo, me come la torre. Si yo le como este, no me come nada. Me come los huevos. Bueno, sí me puede llegar a comer este. Y si yo vengo acá y no le como a nadie, también es buena. Sí. Definitivamente voy a hacer eso. ¿Estás seguro que querés hacer eso? Porque si yo mando a la reina acá, le hago en jaque. Y en jaque no se puede mover ni acá ni acá. Tiene que venir acá o acá.
Y si yo le como acá, voy a comerle acá. Pasa que tengo a este también, sí. Vamos a presionar con la reina, ya fue. Tanto no, tanto no presionemos. Si yo lo como acá, me come el yo acá. Si yo vengo para acá, no pasa nada. Tirín, tirín. Si yo vengo acá, ¿qué pasa? Si yo vengo acá, él me come ahí, yo le como acá y entramos en jaque. Pero además, corro peligro. Si yo le como acá, me come. Vamos a hacer una cosa. Yo ahí no estoy en peligro. Vamos a venir acá. Me parece que la paniqueó. No, me hiciste check, me hiciste check. Uy, cagó mi torre. Uy, perdí. Ahí va. Ay, no, la hice mal. Ahora sí perdí. Ahora sí perdí. Tuve que haber hecho otra cosa. Ya que este hizo eso. Yo voy a venir acá. ¿Qué pasa si yo en realidad vengo acá arriba y trato de aguantar ahí? Este viene para acá, si yo lo mato me va a matar. Pero yo lo que quiero es entrar acá. Si yo con la reina llego acá, gané. Ya está, gané. No puedo hacer nada ahí. Ay, mira qué hijo de puta. Sí podía. Y yo acá. Está muy jodido. Esto está muy jodido. No sé bien qué hacer acá. Yo, si le como a este, entra en jaque, pero me mata la reina. Si yo vengo para acá, no pasa nada. Sí, igual me mata la reina. Si yo vengo para acá y le como a este,
comienza esta mierda. Bien. Y me va a perseguir la reina, lógicamente. Te va para abajo. A ver, si yo le como acá, él me lo come con el rey. Está bien. Y si yo con este sigo, me espera después la torre. Puedo baitearlo muy bien ahí. Y si yo vengo para acá, no me importa con qué me lo mate. Vení, putito, dale. Bien. Me amenaza reina. Entonces yo subo. Te amenazo caballo. ¿Qué hizo? Movió al rey acá. El rey no está amenazando a nadie, pero me dio la oportunidad para esto. Listo. Rendite, chino, dale. Bueno, habiendo hecho eso, bien, bien, bien. Yo ya estoy ocupando toda la fila amarilla. Estoy ocupando todo esto. Hasta acá no puede cruzar. Si yo vengo acá, igual puede venir hacia acá abajo. O hacia arriba. Si viene hacia arriba, medio que se traba solo. ¿Y qué pasa si yo traigo hasta acá? Estoy ocupando esta fila. ¿Cómo que no? Ah, claro. Qué astuto. No importa. No pasa nada. Porque para eso traje el caballo ahí. Bien. Otra vez acá como para que se vaya nomás. Eso. Y amigo, lo lamento.
pero te vas a morir. Arre, que no podía hacer eso. Listo. Él no puede ir hacia la parte azul. Así que si yo quedo acá. Y ahora le bajo ahí. Y ahora le bajo ahí. Y ahora le bajo ahí. En tu cara, nene. In your face, Chinese kid. Welcome, Red Ghost. We won against the second kid, finally. On my first attempt. Yeah. Y ya está, vamos a dejar acá. This is my personal hell. This is my hell too. But it is over. I am not planning to play any more chess. On the entire challenge, it is over. On very easy. On very easy, but it is done. This is too much for me. How am I supposed to beat this when I have invested 24 hours into trying to beat board champion? You have already won. A long time ago. You don't need to beat anything else. And how about Chess Master? No, no, you have already won. If you beat a couple of kids, then that's it. Virtual Kasparov? What is that? Okay, so we have another game. Oh yes, we still haven't finished this. But what about that game? Does it have easy mode or something? I won't be able to sleep tonight. Another chess game, okay, otro de ajedrez, no idea. Then I will check it out. Tonight. Aguante la música del Ultimate Brain. Aguante. Bueno, ahora que terminamos, gente, ya está. Ya podemos hablar tranquilo. Le ganamos a los primeros dos. Ya está. Ya es mucho para mí. Es demasiado. Ya soy un newcomer. Es algo. No, this board champion is. I won't be able to beat it as well. Ultimate Card Games también tiene el creador de caras, pero es muchísimo más limitado. Ya llegaremos, ya llegaremos. De hecho, ya está canjeado ese. Eso que el Brain Games no tenía tanto. No, este es horrible. ¿Cuántos son en total? Y uno más. El Virtual Caras paró a una cosa así. Ultimate Card Games sounds fun. What if I slide that one your way? But you already did. You just don't remember. It is already on my next games list. Este lo voy a hacer de boludeo, pero ya no quiero jugar más, ya estoy saturadísimo. Lo importante es que ganamos, gente. Uy, siempre hablo lo mismo.
Siempre hago lo mismo. Since you are here, do you find some kind of delay when you press buttons on this game? Because to me it feels bad just touching the buttons. No, cualquier cosa. Absolutely. Okay, then this is a problem of the game, and it is not that mine is broken. It's just like that. And I am already dead. I know this won't work, but it's worth trying. Didn't see that coming. Yeah, this one is really difficult. I won't be able to beat this one. One more try. Using the same strategy. This time I will do it slightly different. Only here and maybe here. Let's try to do an opening here. This is bait. And then he kills me. And now if I go here, and I do this. Okay, queen for queen. Now I will do this, and maybe I have a chance now. Bien, quédate ahí, no vengas. But I need to do. Ahí. Y no, no, no. No, tampoco. Tampoco. Puedo atacar acá. Si hago esto.
Si yo ahora traigo este para acá, este me lo va a matar. Pero en parte es lo que quiero. Esto está interesante, ¿eh? Esto está muy interesante. Si yo vengo acá, este me lo mata. Pero si yo traigo uno para acá, puedo empezar a comerlos. Ah, no, pero me va a morir ahí. Pero, ¿qué pasa si yo traigo este para acá y le como este? Algo va a pasar ahí. Y si no, si yo traigo este para acá y este me lo mata, yo vengo, Tuki, sigo estando bien. Ajá, bien. Y es que esto me recontra conviene. ¿Y cuál es lo negativo de hacer otra cosa? Si yo vengo para acá, me lo mata. Si yo vengo para acá, no me lo puede matar nadie. Pero básicamente lo dejo libre. Bueno, me sirve. Ahora, haciendo esto, este me puso en peligro a este y a este. Este ya está en peligro, así que a alguien tengo que matar sí o sí. Así que vamos a optar por matar a este, que me parece el más peligroso. Porque si yo bajo no voy a hacer nada. Entonces vamos ahora a atacar acá. Bien. Y ahí. ¡Ay, qué pelotudo! ¡No! No me di cuenta. ¡Qué tarado! Lo desperdicié. Lo desperdicié. I am an idiot. I am a complete idiot. And I worry too much. Si hago esto, perdí. ¿Y si hago esto? Acá yo tenía que empezar a pensar de a dos. The game is just unfair. No, 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 I am an idiot. I should have thought more on that part. This is totally a case of me being an idiot. Si yo vengo para acá, pierdo. Si yo vengo para acá, pierdo. Si yo vengo para acá, no pierdo. Yo voy a luchar por esta parte, ya fue. Bien, bien, bien. Si yo considero llevar a este o alguno acá y encerrarlo ahí, soy yo. Y así como está la cosa, lo que me queda por hacer es o venir acá. Ojo, que si hago eso, perdí. Perdí. Si yo muevo a este, él me gana. Si yo lo traigo acá, él me gana. Ya perdí. Porque yo voy a bajar este acá. Él me lo va a comer ahí. Yo voy a comer acá y perdí. Ya quedé con las torres regaladísimo. Y si yo esto lo muevo para acá, ya estoy. Ya perdí. Estuvo bueno igual, ¿eh? Este intento. A menos que yo haga esto.
y siga peleándolo un poco más arriba, lo cual me parece ya bastante inútil, porque ya no tengo manera de ganar. Ya perdí. Ah, qué bronca. Estoy ahí nomás, ¿eh? I was close. I was very close. Surrender. I can't do anything else. This is GG. GG for me. And this is where I surrender. Bueno, me parece que voy dejando hasta acá en una última de boludeo. ¿Por qué esta mierda es tan adictiva, boludo? ¡Qué bronca! No puede ser así. Esto, boludeo, barato. Es que es muy adictivo esto, no puede ser así de adictivo. Encima no sé ni lo que estoy haciendo. Siempre la misma hace. No la vi. Y no me sirvió para lo que quería encima. Así que esta ya está perdida. Que sos el manejaban. Es que estoy tan cerca y a la vez tan lejos que da mucha bronca. Porque es como que estás ahí nomás y la máquina, ¡pum!, te caga. ¿Ves como acá sí o sí? Esto igualmente está re bien lo que hice, porque hice un alto intercambio ahí. Fuera de joda, ahí jugué de una manera muy interesante y volvemos a lo mismo de antes. Vamos a esta acá. Decime si esto no es recontra interesante. Mirá cómo estamos. Mirá cómo estamos. Estamos los dos ahí cagándonos a piña. Pero zarpado. Estúpido ajedrez, devolveme el pibe, ¿no? Oh, por encima me queda un juego más de ajedrez, mi amor. Qué bronca, yo pensaba que ya estaban todos. Bronca. ¿Sabes qué? Este chabón va a venir acá y me va a targetear ahí. Pero yo prefiero agarrar y morfarle esto de gratis. Te dije. Ay, no, pero esa no la vi, boludo. Pará, y este va a tener que avanzar acá. ¿Sabes qué? Ese me chupa un huevo. Ese está para baitear. Te comí a los dos caballos, amigo. Vamos a jugar a la torre y a la mierda. Pin.
Está muy peleado esto, está muy peleado, la tengo que hacer bien. Si yo con este bajo acá, no pasa nada. Yo con este, tengo que... Este acá me está jodiendo. Si este lo traigo acá... Si este lo traigo acá, hago un jaque. Este es el que se podía grabar, sí. Déjame grabarlo acá. Por favor. Estoy ahí nomás. Algo tengo que encontrar para ganar esto. Si yo vengo acá... Ay, qué boludo no era ahí. No, si yo vengo ahí me muero. Bueno, voy a tener que correr a este. Igual para. Tengo una. Me interesó, me interesó. Yo con esta ahora puedo venir para acá. El tema es que yo quiero... Yo ahí que le bloqueé esto y esto, los dos que ya están bloqueados. Lo tengo bastante acorralado, ¿eh? Si yo subo acá y él me lo gana, no hago nada. Si yo subo este como para pelearle ahí, puede ser buena. Y yo por acá no tengo... Estos están todos en azul. O sea que estos me cagan todos. Si yo vengo acá... A menos que yo vaya con el rey hasta acá arriba. Todo por lo amarillo. Ahí, tuki, tuki. Pero tengo el peligro siempre del otro arriba. Si yo al rey lo traigo por amarillo. No, tiene que ser sí o sí a este. Así, así y así. Y ahí lo tengo en amarillo. Entonces vamos a ver si puedo hacer eso. El tema es que al rey no lo puedo correr porque si no, este va a avanzar y me va a cagar. Entonces. Y si yo vengo acá y lo mato a este, perdí. Y ya está. La clave está en usar al caballo para de alguna forma hacer salir a este de arriba. Si este cae en azul, después cae en amarillo y ahí lo tengo. Si yo con el caballo caigo acá. Y después vuelvo, esa es una. Pero si yo salgo al caballo de acá, este va a venir acá. Y una vez que venga acá, me va a empezar a hacer mierda todo. Así que... Tengo que yo necesito dos turnos nada más. Este y este. Para ponerlo en jaque y hacer que este venga. ¿Y por qué no agarro y vengo con este para acá? Que está bloqueado. Este igualmente no podría avanzar. Pero yo después muevo a este, lo subo y listo. Como dije, ahora está en amarillo. Entonces está bien lo que estoy tratando de hacer. Si yo este bajo, acá, estoy seguro. Ponele que no estoy nada seguro. Pero, vamos a tener que hacer... Esto no, no se puede.
Ay, boludo, perdí, qué hijo de puta. A menos que yo baje acá. De esta forma lo obligo a retroceder. O hacerme eso. Si yo subo acá. Y ahí ya me empezó a comer todo y perdí. Te dije. Estoy muy en el horno. Lo tenía ahí nomás, boludo. Lo tenía ahí nomás. Grabar la partida porque esto es opcional, así que me chupa todo un huevo. Entonces yo dije, si yo traigo a este acá, no, acá, la idea que estaba buena era esta, traer a este acá. El momento en que dejé pasar esa torre, perdí. Y yo con este es ir allá. ¿Y si yo vengo acá? Yo tengo que venir acá para después caer en amarillo. Si yo bajo acá, capaz que lo fuerzo a hacer algo. Y termina siendo guerra de peones. Así que, encima de acá está re bien posicionado. Interesante, ¿eh? Interesante. Si yo le como acá, él me come. Si yo le como acá, él me come. Pero este queda inutilizado. Si yo ahora vengo por acá, perdí. Tiene más peones que yo. Perdí. ¿Qué hijo de puta que es? Siempre algo así tiene este.
Y sí, ya perdí. No puedo hacer mucho más acá. No me da la matemática, ya perdí. Y ya está, no tengo movimientos disponibles. Si vengo acá me muero, si vengo acá me muero. Virtualmente perdí. Va, igual no sé si perdí. Claro, sí, pues lo único que tengo para hacer es esto. Oh, estoy ahí nomás, boludo, qué choto. Juego de mierda, no quiero jugarlo nunca más en la puta vida y todavía me queda uno más. Así que se va a lavar el orto, el otro forro. Esto es GG, se van todos a la puta que los parió. Gracias por hacer el aguante. Y nos veremos en estos días. Hasta la Poxy. Gracias por lurkear, por entender que no podía responder los comentarios y todo lo de siempre. Vamos con el Schnauzer. Y por los votos, eso también. Ah, eso lo voy a ver mañana. No tengo más ganas. Quiero apagar toda la mierda de la bronca.